Deeper Sound. Amigos, ¿qué les parece este paisaje en el que nos encontramos? Vamos con dirección a ver a Sonido Misterio, porque hoy va a trabajar en unos 15 años, así que esta vez nos vamos de fiesta. ¿Cómo se sienten ustedes de ir sábado de fiesta? Ah, papá, es sabroso salir de la rutina, ¿no? De la ciudad y ver esos paisajes. Pues no tiene nombre, está chido. Y bueno, pues con todo gusto hoy vamos con Sonido Misterio. Es un misterio, a ver qué nos depara hoy. Pues esperemos que nos depare, como siempre ha sido, un buen audio, un buen ambiente y más que nada, una buena vibra. Eso. Che raspable, has estado leyendo, ¿verdad? Estaba pensando otra cosa. Todos pensaban que iba a decir comida, ¿verdad? Pues se les va yo. Pues ya estamos de este lado, en el lugar donde va a tocar Sonido Misterio. Y la carretera, amigos, la principal por la que veníamos es por aquí arriba. Ahí se ve donde va pasando ese tráiler. Y ahí están las cartulinas de dónde va a ser los 15 años, las cartulinas que indican. Pero bueno, pues es fácil darse cuenta porque pues aquí está el camionzote que trae Sonido Misterio. Sí, lástima que las cámaras estaban apagadas, pero hubieran visto la reacción. Trae un tráiler, órale, o sea que anda bien equipado Sonido Misterio. Pues bueno, vamos a pasar a conocerlos y vamos a ver el equipo de audio, ¿vale? Acompáñenos. Amigo, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Oye, es temprano, todavía son como, ¿qué? No es ni mediodía, ¿verdad? Apenas va a dar 12. Como las 12. Y veo que ya tienes todo el equipo de audio montado ahí al fondo. Bendito Dios, carnal, pues ahí vamos trabajando en esto, mira, para que esto salga bien. Y sí, pues ahí va agarrando forma esto, mira. Que son unos 15 años, ¿no? Unos bonitos 15 años. ¿Cuál es el nombre de la quinceañera? Que es Lisbeth, algo así, Lisbeth. Lisbeth, hay que, al ratito se piden los nombres, ¿verdad? Se piden los nombres para los padrinos, para los papás padres, y todo. Exacto, sí. Órale, antes de pasar a grabar el equipo de audio para que lo vayan viendo todos los suscriptores, ¿qué onda? ¿Nos presentas a la banda, al staff técnico? Ya sabes que... Sí. Pues es Vente tú para acá, Polarizado. Este es mi chalán. El amigo Polarizado. ¿Cómo estás? Bien. ¿Por qué te dicen Polarizado? Por los lentes. Ah, sí, ¿verdad? De colores. Oye, no te vayan a parar los de tránsito, ¿eh? Ya ves que... Así venían de agencia, les dices. Sí, ¿no? Así es. Así venían de agencia. Modelo. Muy bien, ¿y por ahí arriba? ¿Qué tal? Mi nombre es Jorge Varela, dueño de Sonido Misterio. Pues aquí con toda la actitud, carnal, ira. Ahí está, pues son dos representantes, ¿verdad? Del equipo de audio. Y todos mis chalanes. Son hermanos. Hermanos. Ahí está, pues los hermanos de Sonido Misterio. Y con este audio llevamos 10 años. Y ya mejor con tus hermanos. Sí, yo y mi hermano. Ahora sí que ahí ya no... Mi carnal que maneja el tráiler y mi primo el locutor. A ver. Entonces ya, si se llevan bien como hermanos, pues saben que no va a haber problemas. Sí, pues aquí nada más peleas dos cabezas. Y pues teniendo varias cabezas es que peleas con todo mundo. Porque no le gustó cómo armas, porque... Y aquí pues no hay eso de que no, yo le digo a mi hermano, esto se va a armar así, el otro, y él respeta las decisiones. Y al revés. Todo tiene que salir, o sea, dándole al público un bonito espectáculo, ¿no? Eso es lo que nosotros vemos al público, o sea, que salga bien todo. Perfecto. O sea, muy bien. Sí. Y entonces, 10 años. 10 años. 10 años. Con este nombre de Sonido Misterio. Sonido Misterio. 10 años. Muy bien. Ok, ¿qué es lo que vas a hacer ahorita? ¿Ya vas a echar a andar la plantita? La planta. ¿Esta de cuánto es? De 10, de 70 kilos. 70. No, pues con eso, ¿no? Ahí anda. Suficiente para mover el equipo de audio. Motor viejito, pero ahí anda. Pero funcional, ¿verdad? Amigos, les voy a presentar al buen Miguel, que él es el encargado de todas las conexiones. Y pues si podemos empezar de izquierda a derecha. Por este lado, que vemos que es una Mackie, ¿no? Sí, es una consola Mackie de 12 canales. Una Mackie de 12 canales. Ajá. ¿Esta es la principal? O sea, ¿o traen otra? Sí, no, esta es la principal. Esta vendría siendo la principal. Ajá. Ok. Son los procesos de audio. Ok, es el Electro Voice de X38. Son Ajá. dos. Dos. Estos vienen a cuatro vías. Ajá, cuatro vías. No. Sí, a cuatro vías. Ah, sí, cuatro vías. Y los ocupamos uno por canal. No, este sistema es cuando, o sea, empezamos con el sonido de Sonido Misterio. O sea, empezamos con este sistema. Entonces ahorita pues ya cambiamos proceso. De hecho, traemos aquí otro proceso. Ajá. Es un DBX 38. Un DBX. Entonces,
O sea, por la de malas, ¿no? Siempre trabajando. Falta algo que por ahí no vaya. Entonces, ahorita en realidad no se va a trabajar, se trabajan los Electro Boys. Y esto nada más es por alguna falla. Exacto. Este nada más lo trabajamos, pero para quitarle ahí alguna ganancia a la voz. Ok, entonces una es como un filtro para la voz, una ecualización. Ok. ¿DJ qué? Christopher. DJ Christopher, ahí está. Al ratito se va a rifar. La batucada es la clásica, sí. Esa es. Tiene que ser. Ok, ahora pasamos de este lado, amigos, y nos encontramos con una Alesis. Sí, una cámara de eco. Es una cámara de eco, ok. Esta, igual no se trabaja, nada más trabajamos el Neumann, sí. Vale, la Pibi entonces. Ajá, esas no las trabajamos ahorita. Esas vienen como dicen consola. Por cualquier cosa, ¿no? Sí, por cualquier cosa que llegue a fallar. Esta es una consola, esta aquí trabajamos las cabezas móviles, las robóticas. Pues bueno, vamos a pasar de este lado, amigos, los que están viendo el video. Y ven muy amarillote aquí los colores, pues bueno, es porque la luz ahorita pues es mediodía, entonces la luz está fuerte, la luz del sol, y pues estamos con una carpa bastante grande, pues es color amarillo, así que aquí nada se puede hacer, pero bueno, vamos a pasar a ver el equipo de audio, ¿verdad? Entonces seguimos con los amplificadores. Sí, están de este lado. Tenemos que es audio CA12, unos jueces C2000, Pro 10 y un crown. No, pues andamos bien armados, ¿eh? Oye, ¿cómo está tu división de los aparatos, okay, o tu distribución para las bocinas? Sí, todo lo trabajo por canal 1 y canal 2. En este caso trabajo estos para los graves del canal 1. De este lado estos otros tres para el canal 2. Okay. Entonces los CRES son para bajos. Para puros bajos. Para puro bajo. Puro grave, ya tenemos jueces S2000, son para las bocinas de medio. Igual, lo mismo, es para el canal 1, de este lado para el canal 2. Medios, ok, y entonces los pro de los pro backstage. Para balas, para pura balita. Ajá. Ok, en 40 bajos. En realidad traigo 76 graves, 34 medios, pero pues aquí nada más estamos trabajando 40 graves y 20 medios. No me vayas a decir que como es fiesta particular te pidieron el equipo chico. No, así que me dijeron, tráete, pero pues ahora sí que también hay que traer amplificadores y todo. Es el básico, ¿no? Entonces, pues nada más esto es con lo que lleno. Oye, ¿no? Es que es bastante, 40 estás metiendo ahorita, pero ahorita, en realidad tienes 75, me acabas de comentar. 76 graves. 76 tengo. Graves. Exacto. Todos iguales, todos son Jorvin. No, lo que pasa que haz de cuenta, este es el sistema que cambiamos ahorita. Tengo otro sistema como de tipo... Turbos, entre Turbo y Servin Vega, es un clon. Entonces fue con eso con lo que yo empecé con el otro audio anterior. Pero ese audio pues nunca se le quitó ni una bocina, nada, ni una pija. Entonces eso es lo que... Y entonces ahorita pues tuve que... Entonces tienes 36 de aquellos. Ajá, 36. Y con esto que ahorita ando trabajando son 40 de estos. Son 40. Pues tuve que innovar con 40, Jordi. Pues qué le puedo decir a mi público. Ahora sí que es de muchas desveladas, mucho esfuerzo y... Ahora sí que de mucho tiempo, de mucho trabajo, ¿no? Como decimos, de machetear, ¿no? Exacto. Hay que echarle. Y además, pues, yo te felicito porque el otro día platicaba con un compañero sonidero y le decía que yo creo que todos los sonidos, a lo mejor con el tiempo a algunos se les va pasando ese sueño, pero por lo menos yo creo que todos los que iniciamos siempre tenemos ese sueño de llegar a tener unas cantidades grandes de equipo, ¿no? Exacto. Entonces, aquellos que lo llegan a lograr, como en este caso, pues qué bueno, yo los felicito. Entiendo que ha sido muchísimo trabajo y que lo sigue siendo, ¿no? Porque para cargar esta cantidad de equipo... Para cargar, para armar es una... Ahora sí que nos gusta, ¿no? Por eso estamos aquí. Por ejemplo, yo y mi caramba, pues, siempre nos... El morrito nos ha gustado un chingo y la verdad ahora sí que nos motiva. Nos sí, por supuesto, aquí porque tocando, aquí todo, ¿no?, va de la mano. Así como es una gran, exacto, inversión, pues obviamente también se tiene que cobrar de acuerdo a lo que traes, ¿no? Exacto. O sea, por más que quieras cobrar pues poco para que pues la gente tenga esa posibilidad de que te contrate, pero pues aún así también tiene que ser pues una paga buena, accesible, ¿no? Entonces, sí, o sea también todo que... va de acuerdo a lo que estás. Sí, porque pues también aquí se paga chalanes, va, todos, o sea, gastos, camiones, planta, diésel, todo eso se... Pues ahora sí que se tiene que... Son gastitos que se van acumulando. Exacto. ¿Cuántos me dices que son? ¿Qué? ¿En total ustedes? Chalanes. Ajá. Ah, pues ahorita tenemos como 12, 14 chalanes. O sea, porque todos somos chalanes, aquí no hay dueños. Ah, no, aquí claro, somos, ¿no? Pues chalanes, obviamente, ¿no?, que uno es el, sí, primero que tiene que estar ahí, ¿verdad? Exacto. Desde el inicio y hasta desde que acaba. Desde el inicio hasta el final, no hay dueños, exacto, no hay chalanes, no hay nada, todos somos iguales. Pues en medio traigo la Avianci modelo 76, la Avianci modelo 76 en medio.
En grave traigo la BNC 2400. ¿La XM? No, la BNC. Ah, sí, la XM, sí, la BNC, la 2400. La 2400. ¿Todo tu equipo de audio está parejito? Pues está, es decir, parejito. ¿Todas traen lo mismo? Traen lo mismo, todas traen igual arriba. Ok, o sea, entonces... nada más, como puedes ver, estos cuatro, dos de aquí y dos de allá, es, traigo prosón porque son los... Ahora sí que no las puedo hacer de menos porque son las que nos vieron crecer, ¿no? Y las, pues, primeras. Ahí, que siempre, exacto, se les guarda un cariño. Sí, exacto. ¿Verdad? Entonces, pues igual como viste, allá traemos un Cooper, pues igual lo mismo. Ahí se... Son los que tienen que salir, ¿no? A la luz y todo eso, porque pues a nosotros, probablemente a nosotros nos vieron. Son los que nos hicieron, ¿no? Igual los que abrieron camino. La de 3.5, pues igual nos vio crecer. Y, pues, traigo P-Audio. ¿Driver? Driver. Driver. El P-Audio. El P-Audio, el 750. Ajá. Ese se está volviendo un clásico que es, sí, pues es muy bueno, ¿verdad? Ahora sí que precio-calidad, me parece que es muy bueno P-Audio, sí, sí, recomendado para la banda sonidera. Está accesible entre el precio y todo y pues suena muy bonito. Exactamente. Y bueno, pues vemos obviamente sus respectivas balitas de cada uno de los las medios. Las clásicas. Las clásicas que no pueden faltar. Exacto. Que no sé si sabes que es la sal en el taco, la bala. Exacto. ¿Verdad? ¿Has ecualizado, sí, alguna vez un taco? Sí, pues no le echa sal y no sabe, ¿verdad? Sabe todo el sabor, pues igual. Sí, se la sabe, se la sabe. Entonces. Igual aquí el... Exactamente. Oye, qué gusto saludarte. Pues bien, Piper. ¿Cómo estás? Aquí andamos, batallando, pero aquí andamos. Amigos, les presento al papá de la quinceañera, una de las personas que se puso en contacto conmigo para que viniéramos a grabar a Sonido Misterio. ¿No me dijiste que andaban bien equipados? No, pues ahí, poquito. ¿Poquito? Ah, sí, se les... Ahí les para la fiesta. Muy bien. Para que se escuche más o menos bonito. ¿Cómo estás? ¿Listo para la, para sí, la fiesta? Sí, apenas llevamos en un ratito más, vamos para la iglesia. O sea, ya casi la misa. Sí, ya casi va a salir la quinceañera ahorita. Para los amigos que nos ven en otros países, no sé, aquí en México es, los 15 años son como la presentación que le das de tu hija a la... Bueno, Falcon, ¿puede explicar un poquito mejor eso? Exactamente, de la niñez a la adolescencia. Exactamente, es cuando termina la niñez y la presentamos ante el público, ante la gente, como ya una señora. Ajá, es una tradición. Es una tradición y normalmente pues siempre... se les hace su vals, clásico, música clásica y todo eso. Y ya en la fecha ya piden moderno y que vámonos de viaje y todo eso. Pero lo más bonito es que se les quede esto de por vida. Es una tradición por lo menos en México, ¿verdad? Claro, y bueno, pues sí. Qué bueno que se sigue celebrando. Por dos motivos. Una, pues los sonideros seguimos teniendo trabajo. Sí, ¿verdad? ¿Verdad? Porque sí, tú sabes que en 15 años casi es de ley que sonido, ¿no? Sonido, bueno, y por otra parte, sí. Pues qué bueno, digo, que se siga manteniendo esta tradición. Igual estaría bueno que nos platicaran en otros países si hacen esta misma celebración a los 15 años. Y siempre es de las señoritas, ¿verdad? Claro. Entonces, que sí. Pues en este caso, que son los 15 años de tu hija. De mi hija Lisbeth Quintana. Tu hija Lisbeth Quintana. Muy bien, un papá orgulloso, ¿eh? Está orgulloso, bien. Entonces, claro. Así, es que así debe de ser, ¿no? Pues sí. Orgulloso. ¿No se ve? ¿No la casa por la ventana? Sí. Oye, pues, te felicito por... Ahora sí que... Por tu hija, ¿no? Qué bueno que... Sí, gracias. Que está haciendo una fiestezota. Quiere decir que... Pues yo creo que es una buena niña. Y que... pues va por buen camino, ¿no? Y esperemos claro que así que siga. Sí, así siga. Y hoy que es su día, pues que lo disfruten, ¿no? Junto con ustedes. Sí, claro que sí, con todos sus invitados. Hola, Lisbeth, ¿cómo estás? Bien. Oye, primero te quiero felicitar por tus 15 años. Gracias. Que la pases muy bien. Hoy es un día único y muy especial. Espero que puedas apreciar lo que tus papás están haciendo. Pero que la pases muy bien. Muchas felicidades por tus 15 años. ¿Cómo te sientes? Nerviosa y feliz. ¿Nerviosa y feliz? ¿Sentimientos encontrados? Sí. ¿Sí? ¿Por qué? No sé. No, pues es un día muy especial. Qué bueno que estés contenta. Y pues échale muchas ganas, ¿eh? O sea, hoy es un día muy especial y de aquí para adelante echarle ganas. Me gustaría ahorita, aprovechando, antes de que llegue la gente y todo, que le des unas palabras a tu hija, porque es un momento muy especial también en los 15 años. Unas palabras para tu hija. Pues que lo disfrute, ¿no? Díselos a ella. Yo grabo, pero tú díselos a ella. Pues disfrútalo. ¿Qué más? ¿Qué sientes por ella? Es tu fiesta. ¿Tú quieres decirle algo a tu papá? Pues muchas gracias por lo que ha hecho por mí. Le agradezco a mis papás todo lo que hicieron por mí, la fiesta que tanto quise. Y espero que todo va a salir bien. Todo va a salir bien, vas a ver que sí. Dale un abrazo a tu papá. Muchas felicidades, un aplauso de todos los que están presentes. Los chambelanes, un aplauso.
En verdad, va empezando el día y que empiecen con todas las ganas y no se pongan así. Yo sé que lloras de felicidad, yo lo sé, pero hay que echarle ganas, ¿vale? Gracias. Ya está, como que yo... Ya me contagiaste. Muchas felicidades. A ver, va una caravana de los chambelanes a la de tres. A la cámara. Una, la cámara. Dos, tres. Eso es todo, está de fácil, vientos. Pues ahí está, qué bueno que todos traen la actitud. Sí, ¿va? Disfruten la fiesta, chavos. También a ustedes se les agradece mucho por tomarse el tiempo, porque yo sé que estuvieron tal vez ensayando desde uno, dos, tres meses antes. Entonces, gracias. Y pues pasen a chido también, ¿vale? Muchas felicidades. Sin prolet de 4 píxeles. 4 píxeles, ok. En este caso traen 1, 2, 3, 4, 5, 6 paneles, ¿verdad? 6 paneles. ¿Y en la iluminación? Traemos las online R7. Ok, en este caso, ¿cuántas van a colocar? 18. 18. Ahorita todavía nos faltan otras ahí a acomodar. Faltan más, ¿verdad? Todavía, pero estas ya las acomodamos. ¿Y más o menos cómo van a ir distribuidas? Pues sí, haz de cuenta, estaban ahí dos en cada pata. Dos en cada una. O sea, esas que se quedaron arriba ya son todas, digamos. Las que van arriba y ahorita ahora sí que en los postes van dos cabezas. Por dos poste. Por poste. Cinco. Todo listo ya, damas y caballeros. Estamos checando los decibeles de audio hoy en este programa de noticias. Claro que sí, vamos a. Bueno, pues hoy vamos a tocar una bonita melodía que se llama Más o menos así. Cumbia sabrosa. Vamos a la cumbia sabroso. Es la cumbia gogó. Sabroso para los sales. Dice, dale sabor y más sabor. Ahí en este programa se presenta con sonido misterio. Concha la bandota. ¡Ajá! Sube el sabor. Esta es la cumbia gogó. Tema clásico de clásicos. Para toda la bandota. Se acompaña. Que bailen esas luces, ingeniero. Hoy con el misterio, el rey de Whisky Lucas. ¿Cómo dice el sabor? Toda la gente de Viper Sound. De Falcons Discotex. Suena los tambores. Cumbia. Bienvenidos, buenas noches. Este es el proyecto llamado Misterio. Oye, ¿cómo dice? Sabroso.
aprovechen esas luces. Ahí está para Sergio, Jorge, los hermanos Varela. Esta noche para gozar. Con los invitados vamos a dar carnitas y al ratito un poquito de mole. Vamos a ver las carnitas aquí con las carnitas que nos va a preparar un taco, ¿sí, no, amigo? Ya está, mi cuate. Por acá mandaste a hacer las carnitas con el buen amigo Peter Pan. El no, amigo cierto, Peter Pedro Pan. Segura. Pedro Segura. El amigo Pedro, pues Peter, ¿no? De todas maneras. Sí, exactamente. ¿Cuánto tiempo haciendo carnitas? Ya más de 20 años, mi cuate. No, pues ya. Aquí echándole. Calidad asegurada, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Qué onda? ¿Le vas a preparar un taquito acá al papá de la quinceañera? Claro que sí. Y un al ¿ese de qué es? Este es campechano. Un campechanito. Ya estás. Y nada más para que vean. Hay que se lo coma el Viper para que se le. Tú mero, un no, pues tú mero. Y uno recién. A ver, órale, vas. Vas. Un taquito, ¿eh? Vas, mira, recién. Fíjate uno recién. Aquí luego dale unos rizos. A pie de caso, ¿no? Ya la. Mira. Cálmese. ¿Qué tal? Llegaron los invitados. Ahí está. A ver, ¿qué tal? No, bueno. Mira. Sí. No, pues, tremendo taco, ¿eh? Ándale. Tacos en paisa. A ver. Es tacos Peter Pan. Peter Pan, ándale. Buen amigo Peter Pan. Acá, mi amigo del Tepillo, tenemos que chingar un taquito. A ver, un taquito acá para. Mi estimado Peter, a ver si un taquito acá para la banda. Vamos con el pastel, amigo. Luego un taquito. Vamos con el pastel aquí. Ah, a ver, bueno, ahorita. ¿Los acompaño? Sí. Bueno, pero me echo un taco primero. No, chingate. Ese que dejó de. No, no. Y yo vengo con mi tacote. Bueno, pues. A ver. Yo, mi amigo del Tepillo, se va a discutir con el pastelazo, ya. Adorada esposa Fanny. Mucho gusto. ¿Ustedes lo mandaron a hacer? ¿Ustedes lo hicieron? No, no, no. Lo mandaron a hacer. O sea que son los padrinos del pastel. Sí. Órale, ¿qué dijéramos? El pastel es con bombones. Es un pastel decorado con bombinos. ¿Con bombones? Con bombinos. Chale, amigo. Habla. Va. ¿Y qué, y de qué más es? Es de queso zarzamora. Queso zarzamora decorado con bombones. Órale. Está bonito. No había visto un pastel así. Y yo traigo mi taco. Bueno, a ver, antes de pasar a seguir allá, a continuar con el video, pues vamos a probar el taquito. A ver qué tal está. Carnitas hechas por el buen Peter, el amigo Pedro. No, pues sí se discutió con el taco, es decir, le puso muchísimo. Ah, están buenísimas. Chidas, esto, aprovecho a todos, provechito. Vamos a bailar con la quinceañera. Un tema de banda, a ver si me lo permiten.
estamos al aire. Estamos iniciando. Muy buenas tardes a la gente que también nos acompaña en este super programa sumamente especial. Échale el sabor y dice. Amigos, ya nos trajimos a toda la banda para acá y esto es para despedir el video. Gracias por acompañarnos en una aventura. Gracias al papá de la quinceañera, Iván Quintana. El amigo Iván. Gracias por invitarnos a los 15 años de Lisbeth. Muchísimas gracias, de verdad la estamos pasando muy bien. Y bueno, pues también felicidades a los amigos del equipo de audio que se la están rifando. Espero que salga muy bien esta fiesta, ¿no? Claro que sí, debe de salir como bien. A mi amigo Carey. Amigo Carey. Va a estar cabineando ahorita en un ratito. Ah, por acá tenemos a un amigo que va a cabinear, Sonido Carey. El Sabroso de Toluca, recibieron un cordial saludo por parte del Sabroso de Toluca hoy en los 15 años de Lisbeth, aquí con el amigo Quintana. Y deseando los mejores deseos a Sonido Misterio, que vienen directamente desde Huixquilucan. Ahora nos vemos haciendo el sabor y la rumba por parte de Juan Jiménez, el Sabroso de Toluca, Mr. Carey. Aquí nos vemos. Ahí está. Y toda la banda de este lado de Sonido Misterio, gracias a todos los chavos porque se la están rifando. Yo sé que es una chamba pesada, ¿verdad? Pero, pues bueno, también vienen a bailar y también la van a pasar chido, ¿sí o no? ¿Quién viene con actitud de bailar? Todos. Nada más uno, a sola mano. ¿Qué pasó? ¿Por acá? ¿Quién? Mi querido polarizado. ¿Qué pasó? ¿Vas a bailar o no? Ahorita vemos, ¿verdad? Y bueno, pues a los amigos del sonido, muchísimas gracias también por atendernos. Felicidades por el equipo de audio y sigan adelante con esta unión como hermanos para que su proyecto siga creciendo. Sí, muchísimas gracias, carnal. Pues aquí andamos echándole, ahora sí que ganas aquí. Pues qué les puedo decir más, ¿no? Pues vamos a echarle con todo, carnal. Vientos. Pues ahora sí, ¿quién dice yo para ir a bailar? Todos, pues vámonos pues. Sale amigos, pues nosotros nos regresamos a la fiesta. Muchas gracias, esto es Deeper Sound desde Toluca con Sonido Misterio, Falcons y el Raspable por acá. Estamos desde Santa María, Solotepec. Ahí estamos, pues vámonos, vamos a bailar. Vamos a bailar. Órale, va. Gracias. Ya vamos de regreso, pero definitivamente ya no veo, yo creo que a más de 2 metros hacia adelante del coche. Miren, nos tocó granizo. Me estoy dando cuenta que a través de la cámara de hecho se ve mejor que aquí en vivo. Además están cayendo bastantes rayos. Y amigos, es por eso que a veces nos regresamos y no nos quedamos a lo mejor tan noche, porque hay que manejar con mucho cuidado. Más en estos tiempos, ¿no? En tiempos de lluvia es cuando hay que tener más cuidado. Y también cuando vamos lejos. En este caso, afortunadamente, la carretera no es muy transitada. Venimos prácticamente solos en la carretera. Pero pues aún así está bien peligroso. Por ejemplo, aquí estamos pasando una curva, pero ya no veo. Viene un coche de frente. Ya tenemos el aire a todo lo que da para que desempañe un poco pues, el parabrisas, pero aún así no es suficiente. ¿Cómo ven ustedes? Viene el Raspable y Falcon. No, pues ya no se ve nada, ya nos ha tocado varias veces. Ahorita ya no se ve, yo creo que te vas a tener que detener. Yo creo que sí, yo creo que sí. Va a ser algo peligroso. No, sí, hasta yo solo te detienes. Sí, sí, la verdad se ve muy cabrón, para allá adelante no se ve no, nada. La a ver, apúntale hacia adelante para que vean más. Ahí se ve ya. Se ve un poquito, pero se ve más en la cámara, pero aquí. Yo realmente veo a 2-3 metros, ¿no? Es lo máximo que veo. Yo creo que si voy a través de la cámara, y por acá, aquí está manejando mejor. Es una curva. Ya no se ve nada. Y aquí el piso, amigos, miren, ya está completamente blanco de pues todo el granizo que está cayendo, miren, de aquel lado.
Entonces, ahorita este tramo en el que venimos de Toluca, entonces es pura bajada. También hay que tener cuidado porque aquí se puede patinar el carro, entonces tengo que ir súper, súper despacio. Vamos a 20 kilómetros. Me siento que voy... Es granizo, la neta, se venga muy cabrón y suena muy cabrón. Hyper Sound.